Hola, yo soy Regina y el día de hoy les traigo un nuevo video en el que les voy a enseñar qué hay en mi teléfono. Me siento muy rara sentarme y hacer videos así porque hace un montón que no hago esto. O si me siento para platicarles algo, luego es como que parte vlog, o sea, no nada más así. Dudé mucho en hacer este video porque yo ya no veo estos videos, siento que ya nadie los hace o muy poquita gente y también siento que ya nadie los ve. Solamente por el hecho de que yo no los veo, pero pues ustedes me lo pidieron, me lo han estado pidiendo mucho en Instagram. Hace poquito puse una cajita de preguntas y les pedía que me dijeran qué videos querían ver. Se repitió mucho este video, entonces dije como que pues bueno. Acabo de cambiar de teléfono, tengo como un mes con él, menos, o estoy a punto de cumplir un mes con él, no lo sé. Antes tenía el iPhone XR, es la misma capacidad, 128 GB, no necesito más. Si tengo más, voy a acumular más cosas y me voy a sentir peor, de abrumada. Primero les voy a enseñar como el aspecto físico de mi teléfono. Mi teléfono es así, es blanco, es como les digo, el iPhone 13 de 128 GB. ¿Saben? Yo no sé de teléfono, sé, por cierto, o sea, yo voy a hablar desde mi experiencia de una mujer chiquita de 21 años que su trabajo es redes sociales y que sueña con dedicarse a eso. O sea, yo prácticamente voy a hablar más como de la cámara, filtros, todas esas cosas. Ah, por cierto, les voy a enseñar cómo editar mis fotos. Mi fondo de pantalla es mi vision board de este año. Lo hice en mi video de preparándome para el 2023. Si desbloqueamos la pantalla, la primer, que es pantalla, no sé, que ven, es la que más utilizo. Todo es como lila, moradito. No, el lila no es mi color favorito, pero ya tiene mucho que tengo mi teléfono así. No sé por qué, me gustó y así lo dejé. Mi fondo de pantalla es mi novio en nuestro día de aniversario. Y la foto que tengo ahí somos él y yo porque sentía que se miraba muy bonito. La aplicación con la que hago los swatches, ahorita se los voy a decir porque no me acuerdo el nombre, pero es la que todos utilizan. Primero, que ven aquí es dice foto y video. No le he cambiado los nombres a ninguna carpeta, nunca las leo, así que así está. Lo primero que tengo es Instagram. Voy a prender el wifi porque no lo tenía apagado. Instagram es la aplicación que más utilizo. Este es mi Insta, vayan a seguirme por favor. Después tengo WhatsApp, luego Facebook, después tengo Pinterest. Mi internet es un poquito lento, pero bueno, ahí está. Yo amo Pinterest, me gusta muchísimo. Es de mis redes sociales favoritas porque todo se siente súper calmado, súper tranquilo. Este es mi Pinterest también, si quieren seguirme. Tengo tableros para todo, tengo un montón de tableros, muchísimos, como los imaginan. Luego tengo Messenger, que nada más lo uso para hablar con mi prima y en un grupo donde están todas mis tías, mi mamá, mi nana y mis primas. Luego tengo esta aplicación que es para las páginas de Facebook y después tengo Twitter. Twitter no lo uso tanto, no me gusta mucho, me estresa que sea tan problemático. Prácticamente lo uso como un segundo Pinterest. Este es mi Twitter, también casi no lo uso por si me quieren seguir. Luego tengo esa que se llama entretenimiento, pero ya sabemos, no le hacemos caso a los nombres. Tengo YouTube, me encanta YouTube. Es Instagram y YouTube son mis redes sociales favoritas. Este es mi YouTube, esto es, veo videos muy variados. Últimamente veo más podcast, bueno, escucho más podcast que ver videos. Después tengo TikTok. Este de aquí es mi TikTok. Luego tengo Disney Plus, que casi no lo uso aquí en mi teléfono. Hubo un tiempo en el que usaba muchísimo HBO en mi otro teléfono y se les compuso la pila. Aquí dice foto y video y ahí no es donde edito mis fotos. Pixar lo utilizo para hacer mis miniaturas, los collages. Fonto también lo utilizo para eso. Fonto básicamente es donde pones texto. Por ejemplo, voy a agarrar una foto cualquiera y supongamos un día en mi vida y ya aquí lo puedes hacer más grande, lo puedes centrar, puedes cambiar muchas cosas puedes hacer aquí. Después tengo Dashcam, que es de mis aplicaciones favoritas porque tiene un montón de opciones para cámara. Tiene esta, que es la que yo utilizo para videos. Voy a buscar algún video. Lo que hace es que lo convierte como en un tipo de, depende de la cámara que utilices,
es como el filtro que le da, pero todos son como vintage. Pero para lo que más lo utilizo es esta cámara aquí, que es la CPM35. Vamos a poner esta. Y aquí está. Y aquí está, le pone este filtro que está bien bonito, es mi favorito, se lo pongo a un montón de fotos y es una manera como muy fácil y rápida de editar tus fotos. Lo tengo InstaShot, que la utilizo para editar mis TikToks, mis Reels, me gusta mucho. Utilidades, tengo configuraciones, reloj, tengo fotos que tengo 8000. 894 fotos, he tenido hasta 15.000, así que no es tanto. También tengo YouTube Studio, que es esta aplicación en la que los creadores de contenido de YouTube pueden ver sus estadísticas, puedes contestar comentarios, es como un poquito más fácil. Tengo FaceTime, nunca lo uso, y tengo Guitar Tuna, que es para afinar la guitarra. Toco una vez cada 6 meses, yo creo, pero aquí la tengo por si acaso. Después tengo cámara, que la cámara de este teléfono sí, sí es buena. A mí sí me gusta. La cámara de este teléfono, creo que del 13 y del 14, lo que hace es que como que edita automáticamente las fotos. Hay veces que sí me gusta cómo se ve, hay veces que no. Las edita mejor cuando hay más luz, porque cuando hay menos luz como que se miran demasiado los detalles y a mí es algo que no me gusta. Me gusta más que no tenga tanto contraste, o sea que el contraste esté bajo. A mucha gente no le gusta esto, entonces les digo a mí a veces sí, a veces no. Después tengo Spotify, que obviamente escucho casi puro Taylor Swift y podcast. Aquí están mis podcasts, los que más escucho, que es The Wellness Cafe, perdón por el Spanglish, el podcast Hermana Hermana, Anything Goes de Emma Chamberlain. Tengo esta que es como de frecuencias, como para meditar y así. El de Dumb Babes Club, Se Regalan Dudas. Y The Mad Cute Podcast de Tal. Pero creo que ya no sube episodios, ya no lo he escuchado. Esta no tiene otro nombre más que escuela, porque básicamente es para eso. Bueno, excepto Gmail. Gmail también lo utilizo como para ver los correos de algunas marcas. Canva lo utilizo para la escuela. Mail no lo abro. No sé qué cuenta tengo ya abierta. Google Traductor, para traducir, obviamente. Y Drive, para la escuela también. Acá en donde dice finanzas, tengo Shein, tengo mi Telcel, que es la compañía de teléfono, de red celular que yo utilizo. Entonces aquí es donde pago mi teléfono. BBVA es mi banco. Cider, que es otra tienda de ropa. Urbanic es otra tienda de ropa. Y tengo Amazon. Tengo App Store. Y en extras tengo todas estas aplicaciones que no uso, pero no elimino porque no sé si en algún momento las quiero usar. Aquí en productividad tengo las aplicaciones que son para los widgets. Este de aquí tiene estos dos que utilizo, pero tiene un montón de opciones más. Tú eliges la que quieras y nada más cuando edites la pantalla la agregas y listo. Y esta de aquí la utilizo para las fotos. Aquí pueden ver todas las que tengo. Tengo 5. Aquí tengo una foto comprada. Mi gatito. Arriba tengo un calendario. Que la verdad nada más lo tengo ahí porque estoy acostumbrada a tenerlo. Porque nunca reviso. Ahí siempre me meto a calendario. Se me olvida que tengo eso. Tengo esta frase motivacional. Y aquí tengo utilidades, pero es todo como para como viajes, no lo sé. La primera es clima, lo utilizo un montón cada mañana que me despierto y digo, ¿qué voy a usar el día de hoy? Me meto a clima. Después tengo mapas, nunca lo utilizo, pero por si acaso. Después tengo calendario, que les digo, lo abro porque se me olvida que tengo el otro calendario ya. Y tengo Viva Aerobús, que es una aerolínea mexicana. Y es la que utilicé para mi viaje a la Ciudad de México y que me funciona muy bien. Aquí tengo notas que, si sabes, sabes. O sea, todas las mujeres utilizamos notas como desahogo. Tengo 1000, tengo 410 notas. Me encanta escribir y siempre estoy escribiendo. Luego tengo recordatorios. Luego tengo esta aplicación que es como para seguir tu periodo. Siempre digo como que ahora sí, porque nunca, nunca sé, es muy íntimo, nunca sé cuándo va a bajar. Y siempre estoy súper desprevenida, viendo ahí quién me puede prestar una toalla. Entonces, es siempre yo como, no, ahora sí voy a estar, ahora sí voy a estar preparada. Y pues tengo esa aplicación según para tener ese seguimiento, pero
No lo tengo. Tengo utilidades que son notas de voz. Sí las utilizo para grabar voiceovers para mis videos. Y acá tengo la aplicación que conecta a mi teléfono a mi cámara para pasarme las fotos. Y tengo esta que se llama Magic Strip, que es esta aplicación para mis luces LED. ¿Ya nadie usa eso, verdad? ¿O sí? Hoy todavía gente que las usa. Yo sí las uso porque pues las tengo. Pero hoy me acuerdo cuando todo el mundo las quería y las tenía. Bueno, esta aplicación está súper suave porque incluso puedes poner música como que al ritmo de la música y aquí tienes más opciones de colores y así. En la última pantalla solamente tengo una foto de mi perrito Romeo y pues aquí se ve mi fondo de pantalla. Voy a enseñarles cómo edité esta foto de aquí. Lo que hice fue primero emparejarla un poquito y acercarla un poquito más. Ya con este teléfono no edito tanto las fotos porque, como les digo, tengo esta opción. Bueno, no tengo la opción, sino que ya viene así el teléfono, no se puede quitar. Que no sé, como que busca hacer las fotos más vibrantes. Lo que hice aquí y que normalmente hago, por eso elegí esta foto, es bajar la exposición. También bajo el contraste. Y no les voy a decir de que al 5 o así, porque es dependiendo la foto. Subo el brillo, esta no ocupa tanto, entonces en el 4 está bien. Y me gusta mucho subir la saturación y también la vivacidad. Siempre subo los cálidos, a menos que la foto ya sea muy amarilla y la quiera hacer como más neutra. Y también subo el tinte a rosa. La nitidez a veces la subo y la definición también no siempre. Esta foto en sí siento que cuando yo la miré dije no se ocupa editar, está perfecta, pero de todas formas porque me gusta editar. Lo mismo bajo exposición, bajo contraste, subo el brillo, subo la saturación, subo la vivacidad, los cálidos los hago pues más cálidos, más amarillos. El tinte lo voy más al rosa. Subo la nitidez y la definición. No se nota aquí tanto la diferencia. Yo sí la puedo ver un poquito. Pero pues sí. Este es el antes y el después. Espero que les haya gustado este video y que les haya servido. Hace mucho no grababa este tipo de videos. Si quieren ver algo con más precisión, me lo pueden decir y se los puedo enseñar. Ya sea en Instagram o en otro video. Siento que muchas aplicaciones es necesario mostrárselas porque creo yo que ya sabemos como lo que son así. Nada más que saber cómo yo las utilizo. Muchas, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Adiós.